Humano Derecho, Radio Estación, presenta. Buenos días, bienvenidos al Mi Open Radio, un espacio para hablar de música, cine, teatro, literatura y demás expresiones artísticas sin escapismos. Les habla Humberto Sánchez Amaya. Empecemos con música, Shame, de Londres. So is that camera on? Okay, anyway, I'm glad you're here. No one will believe me. The missus and I were sitting in the other night, watching the box. And all of a sudden there's a knock at the door. There's five young lads outside. They're a rock band. Their van's broken down. Well, we helped them out, but they're still here. They won't go home. They won't help on the farm. I mean, they're useless. I don't know what to do. They're upsetting the animals. This is a working... Excuse me. Oi! Escuchamos One Risla, The Shame, una banda londinense de post-punk que el 12 de enero estrenó su primer disco titulado Song of Price. La agrupación está conformada por Eddie Green, Charlie Forbes, John Finnerty, Sam Collett-Smith y Charlie Steam. Maravillosa obra sarcástica y sórdida de esta banda del sur de Londres, se lee una de las reseñas de la revista NME. Otra canción de Shame, sí, escuchemos Concrete, del disco Song of Price de la agrupación británica.
Eso era Concrete, de la banda Shame de Gran Bretaña, que acaba de publicar su álbum debut, Song of Sprites. Hablemos de cine. La semana pasada se estrenó la película Las Horas Más Oscuras en la cartelera venezolana. Compartiré con ustedes una breve reseña de esta película protagonizada por Gary Oldman. Gary Oldman es anulado en la pantalla por su personaje en Las Horas Más Oscuras. Queda completamente solapado por Winston Churchill, a quien encarna en la película de Joy Bright. Su actuación le valió un Globo de Oro y lo encamina al Oscar. Su desempeño ante la cámara de este largometraje es afín a la faceta más determinada y vigorosa de quien tuvo que conducir a Gran Bretaña cuando la maquinaria nazi era imparable. El continente había caído bajo la sombra de la bandera de la esvástica y la isla era el próximo objetivo de Adolf Hitler. La película, que se estrenó la semana pasada en Venezuela, comienza relatando el momento en el que el Parlamento británico defenestra Neville Chamberlain, juzgado por su actuación ante el avance alemán. Oldman logra mimetizarse a través de cada sentimiento que proyecta el célebre político que llegó a ganar el Premio Nobel de Literatura en 1953. Está a la altura de lo exigido por Wright para corresponder al guión y al título de su obra. Este es un film que hace que el espectador se sume a una situación crítica en la que, como ocurre en Dunkerque, nunca se le ve la cara al enemigo foráneo y más bien se conoce de cerca al adversario de la propia casa. En Las Horas Más Oscuras, el suspenso no se experimenta en el campo de batalla, sino entre las élites que tienen que dirimir sus diferencias y superar la consternación ante el desastre inminente. Churchill debe entonces sobrevivir al aluvión interno antes que a la amenaza de la metralla que le apunta del otro lado del Canal de la Mancha. No se puede negociar con un tigre que tiene su cabeza en la boca, decía el primer ministro, a quien deslucidas actuaciones del pasado lo desacreditaban públicamente. La desconfianza le revale rivalidades, incluso dentro del mismo partido, entre quienes veían una mejor opción en la negociación con Alemania. No hay lugar para mostrar muchas debilidades del político, que por muy breves momentos se ve acongojado o desenvolviéndose en familia, porque el film está hecho para exhibir al hombre fortalecido, capaz incluso de manejar con cierta frialdad el sacrificio de algunos soldados a fin de salvaguardar a otros contingentes más numerosos y esenciales para las batallas determinantes que se avecinan. Sin embargo, Las Horas Más Oscuras no pretende ser el film de exaltación de un patriotismo ramplón. No es posible llegar a esa interpretación cuando la proyección termina, sino que más bien es una historia de determinación ante la posible aniquilación de una nación en momentos de rencillas que emergen también del miedo a desaparecer. Eso es Las Horas Más Oscuras. Dentro de poco entrevistaremos al cineasta Edgar Rocker, quien junto con Robert Andrés Gómez desarrolla el proyecto documental Cine Invisible, que busca indagar en las causas de la limitada expansión del cine iberoamericano en el contexto mundial. Según los responsables de esta iniciativa, las dificultades de producción, distribución, exhibición y comercialización hacen de uno de los territorios con mayor cantidad de espectadores, que además comparten un lenguaje, un territorio cinematográfico inaprensible. A finales de 2017, el documental comenzó su proceso de producción. Los realizadores han entrevistado a cineastas como Diego Rísquez, Héctor Palma, Román Chalbot y Luis Carlos Hueck. A continuación, entrevistaremos a uno de los directores, Edgar Rocker. Buen día, Edgar. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Edgar, ¿qué nos puedes adelantar de este proyecto que llevas a cabo con Robert Gómez? Bueno, es un proyecto bastante personal. Robert viene de la crítica, es guionista, es periodista. Yo soy profesor universitario, fundé el Círculo de Críticos de la Ciudad y aparte soy realizador. Ambos tenemos la misma preocupación, que es el cine venezolano, las cosas que históricamente no hemos hecho, ya que nuestro mercado, en nuestro país, era como una burbuja donde el negocio cinematográfico le iba bastante bien, pero no es esa la situación actual. Es ahora un escenario totalmente distinto. En los últimos 3 años el cine ha pasado de tener unos promedios en las películas más pequeñas del cine venezolano hacían entre 30.000 y 100.000 espectadores. Hoy en día el promedio es entre 5.000 y 10.000. Es un caso muy raro, por ejemplo, películas como Papita, que ya tiene con 600.000 espectadores, o mi película, la cual estrené en 2016. El Peor Hombre del Mundo. El Peor Hombre del Mundo, la cual estuvo en cartelera hasta octubre del 17, que hizo más de 100.000 espectadores. Pero Papita hizo esos más de 100.000 espectadores en una semana. Esas son películas atípicas. Sin embargo, hay que hacer algo por eso, y bueno, Robert y yo tenemos ciertas teorías que vienen incluso desde en los inicios, la historia del cine, la tradición oral, como quien dice, y queremos indagar y dar a conocer algunas cosas que nuestro público no sabe y que nuestro mismo medio desconoce a veces,
o se pasa por alto, que es importante evaluar para mejorar. Edgar, ¿y cuáles son esas teorías en las que ustedes van a indagar en el documental, que han indagado? Tengo entendido que ya han hecho algunas entrevistas, tienen conversaciones con varios cineastas venezolanos. ¿Qué han encontrado por ahí? Bueno, principalmente el fallo en distribución, como nuestro cine venezolano, lo que rota o como rota, o las corridas comerciales que logra, son erráticas, son muy pequeñas, llegan a ser a 2 países, 3 países máximo, digo comercial, o sea, que recuperen, que hagan por venta de entrada, recuperen inversión. Esto, por supuesto, no permite que el cine se expanda, y en Colombia, por ejemplo, que lo tenemos al lado, es un país donde se ve poco cine venezolano, casi que no saben nada del cine venezolano, así como nosotros no sabemos nada de los colombianos, incluso es una crisis de todo el continente. Otra de las cosas es que algunas de las historias contadas como parte de los inicios del cine parecen estar equivocadas, y estamos nosotros indagando con la Cinemateca Francesa y con un grupo de realizadores a ver si esa hipótesis también... ¿Equivocadas en qué sentido, Edgar? Bueno, fíjate que tenemos como, y esto es algo que lo estoy diciendo por primera vez públicamente, porque es algo que manejamos nosotros nada más en el proyecto, se dice que las 2 primeras películas venezolanas son muchachos bañándose en el lago de Maracaibo, uh-huh. y la otra es El Especialista sacando muelas en el Hotel Europa. Trujillo Durán. Y nos dicen que Manuel Trujillo Durán es como el realizador de esos dos cuadros, como le llamaban, 52 segundos es lo que duraba una película en los inicios del cine. Esos son informaciones que no están totalmente sustentadas, y que hay cosas como, por ejemplo, tú revisas en YouTube, por darte una pista súper esclarecedora, y buscas Lenar, que es un corto de los Lumière. Ajá. Y encontrarás que son unos muchachos bañándose en un lago, en algo parecido a Maracaibo. Y recordemos que el vitascopio, que fue el primer aparato cinematográfico que llegó a Venezuela, que era de Edison, pasaba pistas o cuadros de las películas Lumière. Incluso estuvo acá un hombre que estuvo por todo el continente, Gabriel Beyer, que era como el hombre que tenía la licencia por parte de los Lumière, porque fue operador de ellos. Eran películas Lumière los que llenaban los programas, las veladas que hacían de visualización de estas películas. Entonces, probablemente esas 2 películas eran francesas también, eran de los Lumière, y como no tenían identificación, nosotros creamos una falsa tradición de que eran nuestras, porque no identificamos. Si tú ves el Lumière, no se ve en qué lugar. Claro. Ah, pero eso está interesantísimo, porque eso derrumbaría muchas cosas. Sí, sí. Quizás hasta nos ganemos algunos problemas, pero no tenemos ningún inconveniente en sentarnos a discutirlo y analizarlo y hacer foros en su momento. Nosotros tenemos proyectado estrenar este documental el 28 de enero del próximo año, del 19, por ser además el Día del Cine Nacional. Ok. Contará, y es lo que estamos ahora cerrando, con la participación de un grupo, así como ya tenemos cineastas venezolanos, un grupo de cineastas extranjeros, los cuales nos hablarán de cómo ven a nuestro país, porque esa es otra de las hipótesis, cómo nos ven afuera, qué estamos haciendo mal, que no llegamos, porque seguramente no nos ven. Si tú le preguntas a un grande, qué sé yo, Clint Eastwood, Martin Scorsese, ¿qué películas venezolanas han visto? Probablemente no hayan visto ninguna, pero a lo mejor nos sorprendemos y consiguiendo alguno de estos directores haya visto 1 o 2 películas venezolanas y conozcan algo. ¿Qué directores tienen previsto, Edgar? Sé que venezolanos han hablado con Rizke, sé que hablaron con Solveig, con Luis Carlos, pero extranjeros, ¿con cuáles tienen previsto hablar o con cuáles ya hablaron? Hemos hablado negociado, porque también eso es lo complicado. Estamos en una situación tan aislada que viajar a hacer las entrevistas, estamos buscando darle la vuelta a esa dinámica, ¿no? Hacerlo que si por Skype, o tenemos contactos de los asistentes, por ejemplo, de Martin Scorsese, por eso te lo mencionaba como uno de los probables entrevistables, de Fernando Trueba, que amigos acá estuvo en algún momento en Venezuela y probablemente él sea como uno de esos pocos realizadores internacionales, alguien que se ha ganado un Oscar, que sí haya visto algo claro de cine venezolano. A otro de los así grandes, en esos momentos Robert se encuentra en Madrid levantando parte del dinero, y obviamente queremos alguno de los grandes de allá, o Saura o Almodóvar, con los que ya él ha tenido contacto y está negociando a ver cómo logramos y concretamos esa reunión, porque obviamente hay gente con agendas muy complicadas, y bueno, esas son cosas que...
Sé que Trueba, Edgar, hace unos años vino, cuando vino para acá a presentar El Artista y la Modelo, habló de uno de sus planes era hacer como una antología del cine latinoamericano. Y, si mal no recuerdo, quería incluir en esa antología a Araya. Sí, sí, eso también nosotros lo tenemos y por eso lo tenemos a él como un posible entrevistado. Eso nos lo dijo José Pizano, un amigo y además hombre de cine. Claro. En su momento lo trajo, estuvo cuando vino, pues, Trueba, lo conoce. Y con él hemos hecho ese contacto para que sea parte de esa entrevista porque él ha visto, sabemos al menos, Araya. Claro. Ver qué otro cine ha visto, qué otra gente, qué otro realizador, o qué otro actor, o qué otra película ha visto. Ahora, una cosa, Edgar, estos premios que han ganado películas latinoamericanas, incluso venezolanas, como El León de Oro de Lorenzo Vigas, ¿no cambian un poco la perspectiva de la permeabilidad del cine venezolano en otras partes? ¿O son casos muy puntuales que no repercuten como industria? Es así, son casos puntuales. Nosotros le llamamos individualidades. Son premios que yo he tenido salones de 70 personas donde nadie sabe lo que es El León de Oro, por ejemplo. Okay. De 70 personas en la Universidad Católica Andrés Bello, en la Escuela de Comunicación Social. O nadie ha visto una película de Chalbó, por ejemplo, dentro de su mismo país, no saben quién es el realizador. Porque para el venezolano, al parecer, nuestra cultura cinematográfica se limita a simplemente ir a pagar una entrada y divertirse o entretenerse un par de horas y no está muy pendiente de quién es el director o a dónde, qué premio se ganó la película. Fíjate que desde allá, una película tan importante para nuestra cinematografía, cuando tuvo su corrida comercial en Venezuela, hizo 16.000 espectadores. Sí. Y mi película, que es una película mil veces inferior, una película distinta, una película comercial, hizo 10 veces la cantidad que esa película hizo. Una película que se merece, por supuesto, gente que la vea más gente. No digo las mismas 100.000, pero a lo mejor 200.000. ¿Sabes? Una película importante para tu cinematografía que el público no la vio así, solamente 16.000 personas la vieron. Ed, que ya para ir culminando, además de este proyecto documental, ¿tienes otro proyecto, otro largometraje de ficción? Estoy cerrando ya el guión, estoy concretando para iniciar en marzo el próximo proyecto de ficción. Es un largometraje basado en una obra de teatro que yo escribí cuando estaba más chamo, que quiero darle la vuelta y quiero además plantearlo como un nuevo modelo de negocio, puesto que nuestra película, con todo y las novatadas y las cosas que nos han pasado, que hemos descubierto del negocio, me han también abierto un poco la perspectiva en cuanto a él. Y quiero pulir y colaborar, ¿sabes? Dejarle algo, a dar un aporte, un grano de arena, para que en algún momento, dentro de unos 15, unos 20 años, a lo mejor estamos hablando de una industria sólida del cine acá. Y creo que el momento es ahora, porque estamos en la peor crisis que hemos podido vivir como país, probablemente en siglos. Y así como nació un neorrealismo italiano, nació en medio de la guerra o esos movimientos importantes artísticos, creo que este es el momento para que Venezuela haga y desarrolle la industria cinematográfica que se merece, además por ser un país con una tradición de 120 años, así a lo mejor no hayan, Manuel Trujillo Durán no haya realizado esas películas que tenemos en la tradición oral, tenemos tradición desde 120 de estar por lo menos viendo películas, entonces nos merecemos un mejor cine. Muchas gracias, Edgar, muy amable. No, gracias a ti, Humberto, un placer. Hasta luego. Comencé a ver la cuarta temporada de Black Mirror, que se estrenó en Netflix el 16 de diciembre. He visto capítulos al azar de las anteriores y con este he sido más disciplinado. De los 6 capítulos, solo me falta el último. Sin dudas, una de las mejores historias que he visto en televisión en mucho tiempo. Muy bien desarrollada y argumentada, además de bien dirigida. Recordemos que esta serie, cuyos capítulos no están interconectados, tienen como tema principal la vida de una sociedad futura en la que los avances tecnológicos juegan en contra de la humanidad. Claro, la idea de los escritores es extremar para crear tensión y delirio, como tanto ha hecho la literatura y el cine de ciencia ficción. Y eso se agradece, especialmente cuando las historias son presentadas de esta forma tan magistral. En uno de mis capítulos favoritos hay una sociedad en la que vivir en pareja es fundamental. Para encontrarla, hay una aplicación que ahorra todo el trabajo de cortejo y seducción. El programa ordena cuándo y con quién salir, no se puede chistar. Hay que cumplir, de lo contrario, hay agentes que se encargarán de cualquier renuente. El dispositivo escoge la persona y establece el tiempo que durarás con las parejas. No importa si hay química o no, hay que cumplir el tiempo establecido. Pueden ser 12 horas o 5 años. El programa recaba la información y las experiencias de cada relación con la promesa de encontrar algún día a la pareja definitiva. Black Mirror, señores, una serie que no tiene desperdicios. Ahora escuchemos música. Escuchemos
nacional del Ministerio de la Suprema Infelicidad, proyecto musical surgido en 2017 durante la intensificación de las protestas en Venezuela. En YouTube pueden conseguir el disco completo de esta banda. Este es un mensaje del Ministerio Popular de la Suprema Infelicidad para la República Bolivariana de Venezuela y el mundo. Ahora sigamos con dos canciones más. La primera, Sentimiento, y luego La Situación, del disco Loe Loa, Rural Recordings Under the Mango Tree, de Betsaida Machado y La Parranda del Clavo. Por no dejar
gente. Continuemos con algo de años, de hace unos años, del disco Apa y Can de Apache Cancerbero, Ready. Wow. Yeah, yeah, yeah. ¿Qué dice? Oh, baby.
ninguna parte del globo. Donde no te la puedes comer con nadie, hasta el más bobo puede ser lobo. Jungla de asfalto, aunque trillado suene. Con eco son fuegos artificiales, sin eco quizá una nueve. Ciudades, barrios, las calles y sus códigos. Si te la deben, hay sicariatos a precios módicos. Discreto desprecio de parte del prójimo en la rifa de la muerte. Tu número puede ser el próximo. Lo próximo al punto en la vida en que piensas. Que la juventud se va como un alud y es allí cuando empiezas a comprender que pocas cosas importan del resto. Pan y algún placer para esta vida corta es scam. Dinero y droga o sexo, armas, dinero. Y eso siempre ha sido así. Casi que desde el año cero casi todo el país se quiero. Y cuando cae la noche la más vieja profesión pone el letrero. Compa, la calle está heavy. Tienes que andar en ready para sembrar amor y paz. Asfalto es terreno steady. Nadie se mete ni para ayudar a la señora que la roban sola, porque cualquiera tiene una pistola. Ciudades, ciudades y sus habitantes. Monóxido, bocinas, atorrante en todas partes. Sin embargo, a los ojos del arte resulta interesante los grafitis que dañan vallas gigantes. Como cagándose en el nombre de toda la autoridad, que a decir verdad su sueldo inconforme los incita a chantajear y estafar, haciendo que transforme el nombre a Lampa con uniforme. I'm from where you from, different slam, pero sí. Nuestras calles se evocan Rap 96 en blanco y negro, donde hasta yo mismo celebro cuando el autor de algún crimen horrendo le meten por el cerebro. Todos queremos paz, pero estamos hartos. La ley del talión manda en el corazón del asfalto. La ciudad sabe de qué hablo. La calle es un abismo donde nosotros mismos somos Dios y el diablo. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. Y estoy preparado para todo lo que salga every. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. Y estoy preparado para todo lo que venga every. Somos de una parte del mundo, es donde la vida todo el tiempo está en riesgo. Y si no la cuida, la pierde en segundo. Donde se hace lo que sea para conseguir billetes. Y si te mete, donde no debes, va y te compromete. This is crazy, pero ya estamos acostumbrados a ver grupos de adolescentes en una esquina chantao. Ya a los 14 tú los ves con los ojitos achinao. Y a los 15 ya caminan de lado y andan bien jalao. Esto es casi en todos lados, en países desarrollados. Siempre hay un lugar o un gueto que está más sobrepoblado. La fachada punte quiebre, algunas casas endebles. Por el día chévere y por la night se prende el pesebre. Personas caminan con un poco de adrenalina, que cuando pasan por una capilla van y se presinan. Esto es de lunes a lunes, el olor a basura, el perfume. Zonas precarias en el área y la rutina diaria los consume. La calle está heavy, tiene que andar very. Para que no pase un mal susto y después no te dé un very very. Nadie se mete ni pase para una pelea, aunque sean panas tuyos, porque cualquiera las saca y la cliquea. Pero dentro de lo que cabe y se sabe que se puede sobrevivir llevando la más suave. La clave es alejarse del entorno negativo y transformar tu energía en algo productivo, como el que se enfoca en cumplir objetivo y ser constante, o el estudiante que se faja para ser alguien importante, el padre de familia que la pasa en vigilia para salir al día siguiente y sacar a lo suyo hacia adelante. Aunque antes la cosa no era tan picante, ahora todos estamos en la misma jaula dando vueltas como un hámster. Lo único que queda es adaptarse o aferrarse a la esperanza de que algún día todo esto cambie. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. Y estoy preparado para todo lo que salga every. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. La calle está heavy, tiene que andar every. Y estoy preparado para todo lo que venga every. Desde las laderas del volcán vuelve el quinto Dan. AP up en el papiro en complicidad con el gang real. Definición de lo que llaman otro level. Los que never dejarán de hacer rap. Esto es Forever Rebel. Día que corre por el torrente sanguíneo. Unos genios que en esta materia tienen el dominio de la escena. Lo demás son puros cantos de ballena. Ya tú sabes lo que por ahí viene cuando el río suena. Dice que ven tarima este negro y al campesino. Es como ver actuando a Robert De Niro con Al Pacino. Pino que seguimos metiéndole fino. Mientras tú aquí no pintas nada, solo levanta polvo en el camino. Así no llegarás a ninguna parte. Es mejor que te apartes, si no la parte. No eres clase aparte como de este estandarte. Tenemos la responsabilidad de hacer llegarte lo que es buen hip hop, para que mi país respete en nuestro arte. Salte y haz algo por la causa, mejor aporta. Mejor esa actitud ya me la corta. Por encimita se te ve que esto a ti no te importa y que solo estás aquí tratando de que alguien te pique la torta. Pero no puedes con el PA, Willie May. Mientras tú quieres brillar, nosotros andamos en el bastel tomándonos un break. Y al público un buen showcase, como en Miami Kid lo hacen tu buen Wayne con Nebron J. Dicen tú de Warrior, que chepa un lado los adversarios, que nosotros seguimos poniendo en alto a nuestro barrio. Acá adentro o afuera
a pretty can can. Esto es rap de Venezuela y suena rap a pam pam. Showtate APA y en el pa' pretty can can. Y toda la gente que apoya el buen rap, dígame dónde están. Showtate APA y en el pa' pretty can can. Yeah, yeah, oh baby, listen. Hace mucho, mucho tiempo en un sitio muy remoto, jinetes de la muerte se unieron pa' que vosotros escuchen rap de mente, pa' mente y no pa' rostros. Dando otra prueba para que beban del elipsis del rap de los monstruos, ¿ok? Son demasiadas scares on my face. En fotos no se ven, pues no están en la piel, están en my brain. I'm a motherfucker insane, no sé. De mis defectos y virtudes, ¿qué opinen solo mis friends? Bien, si una termita en tus 100, en si empieza en tus pies. El cáncer en la ignorancia, a.k.a. Tyrone Hussein. Me parece que a veces creen que me alabo. Y eso es cierto, pero pa' verlos molestos es que lo hago. Vamos, me tomo un trago, divago, prendo el radio y lo apago. Porque si escucho más de una canción actual, me cago. Odio generalizar, pero todo claro estamos que sin la arena no paramos. En líricas los matamos. Chamo, yo amo hasta mis haters, porque me hacen sentir como Kobe Bryant cuando la clavan los Lakers. Si quieres rima, take it. Habilidad mental presente, el autor de vida y muerte infinito. Rankings, can, can, girl, que está aquí. Para que tanto rap chimbo del norte, si en el under están los que tal fi. De principio a fin, elevo y dejo caer a nuevos que dudan que no le puedo coñetar ego el ego. Una misión mayor llevo y es demostrar que la música y la poesía no son un juego. Yo bregué y brego y bregaré hasta longevo. Si es que a longevo llego, a la creencia de ciencia me apego. Les llevo hip hop directo a la psiquis. Rebelde como los hippies, controversial como Nefertiti. En el show del japa hippie somos explícita pa' April. Con el ken ken la pica y la mina city. Oh, bam, bam. It's okay, baby, ahí en el papiri can can. Desde Maracay la pica con el de las minas Fran. It's okay, baby, ahí en el papiri can can. Esto es rap de Venezuela y suena rap a pam pam. It's okay, baby, ahí en el papiri can can. Y toda la gente que apoya el buen rap, dígame dónde están. It's okay, baby, ahí en el papiri can can. Yeah, oh baby, listen. Ahora, me gustaría hablarles de un clásico del cine venezolano, Pequeña Revancha, la película de Olegario Barreda. La dictadura desde el punto de vista de unos niños. En un pequeño y precario pueblo de Venezuela, son los niños quienes llevan una vida aparentemente rutinaria. Van a la escuela y juegan en las calles, pero paulatinamente se dan cuenta de que en el lugar en el que viven no hay sosiego. En la película Pequeña Revancha, del año 1985, Pedro todas las noches hace la tarea. Es obediente y ayuda a su padre en su quehacer, la cría de chivos. Pero en las noches, mientras escribe en el cuaderno, despierta la curiosidad por lo que hacen sus padres. Después de preparar la cena, mamá y papá sintonizan a duras penas una emisora de radio. La señal es subversiva. Casi no se escucha, pero es suficiente para enterarse de las atrocidades de la dictadura militar en el país. Gente apresada o que se va al exilio son las principales informaciones que le llegan a estas personas, que invitan también a otros amigos que comparten su malestar y pesar a escuchar las transmisiones. Lo hacen callados, casi que con la oreja pegada al aparato para evitar sospechas de los vecinos. Pedro empieza a hacer preguntas, pero no son respondidas. ¿Qué tanto escuchan ustedes? ¿Por qué se oye tan mal? Pero nada, solo le dicen que termine la tarea y se cuesta dormir. Las respuestas que no consiguen en el hogar las encuentra en la calle. Su primera experiencia trágica ocurre cuando matan a su perro. Un comerciante del poblado es aliado de los represores. Obstinado y amargado, le da una patada al pequeño animal, que termina debajo de los cauchos de un jeep militar que lo atropella. Entonces, Pedro conoce la maldad. Las caretas empiezan a caerse en su vida. Una tarde, mientras los pequeños juegan en la calle, los soldados llegan y se llevan al papá de uno de los mejores amigos de Pedro. Es entonces cuando el niño escucha por primera vez palabras que entonces no entiende muy bien, aunque sea testigo de sus consecuencias. ¿Por qué se lo llevaron?, pregunta uno. Y el otro responde, él está en contra de la dictadura. ¿De qué? De la dictadura, del gobierno. ¿Y por qué? Porque él es subversivo. ¿Y qué significa subversivo? Que todos vivamos mejor y que haya libertad. ¿Y por eso se lo llevan preso?, pregunta el niño. El otro contesta, yo creo. De esta forma, el cineasta nos cuenta una historia basada en el cuento La Composición de Antonio Escarmeta, que no está centrada en gente con ideales y penurias que se enfrentan a una dictadura. Tampoco se muestran guerrilleros que toman el monte para pelear en contra del general y su pesada bota. Son personas comunes que simplemente están en desacuerdo y que, desde su civilidad, mantienen la resistencia. El enfoque está en los más inocentes, esos niños que aprenden a descifrar ese mundo en el que viven, asimilan la experiencia y actúan en consecuencia de lo que ellos mismos concluyen. Son los más débiles.
Espeluznante es la escena en la que un capitán propone en el salón de clases de Pedro un concurso. Tiene que escribir un relato que debe ser titulado «Lo que hace mi familia por las noches». El mejor será recompensado y a los perdedores lo reconforta con un calendario con una foto del mandamás. Pese al hostil del ambiente, Barrera también guionista de la cinta junto con Laura Antillano, no deja a un lado la gracia que puede haber en estos muchachos, quienes brindan carcajadas con sus diálogos y reacciones ante lo que cada día descubren, incluida la manera de expresar su descontento, a lo que empiezan a aturdir su cotidianidad. Cada vez más intrincada, pero tranquilos, al final los pequeños se desquitan. Antes de despedir, tres canciones del disco Perro, de Migdio Suárez, Paradise, Piedra sobre Piedra y Montaña y Sereno. Oficial exportando felicidad a otras naciones. Hacer el bien cuesta millones. Verdes imperiales de los que valen, tampoco aceptamos revoluciones.
instalamos el gobierno. Sobre piedra, testigos y culpables de una época revuelta. Se morderá la cola esa culebra siempre inquieta. Si a mí me lo preguntan, quiero pan, no metralleta. Condenados que defienden su condena, utilizan la arrogancia como bandera. El espíritu de Atila corriendo por sus venas. Piedra no dejarán sobre piedra, siempre queda tierra fértil donde volver a crecer la hierba. Same la revienta, pico y pala, cuesta abajo, envuelta en llanto, hecha leña. Después de tanta histeria, de haber fumado piedra, con cincel está grabado que esto se regenera. Inventarán un dios para hacer la guerra, ignorando la voz de su propia conciencia, pesadilla que se vuelve realidad a la fuerza. Piedra no dejarán sobre piedra, después del desamparo siempre queda tierra fértil donde volver a crecer la hierba. Convencido de que el retorno del país a sí mismo no puede ser sino a través de su conciencia. Trae su conciencia con el país. Resiento el que un líder extranjero me diga a mí como venezolano cuál es el camino. Tenemos que ponernos sobre nuestros pies. Tenemos que curarnos de sueños. Tenemos que curarnos de deformaciones y de mentiras. Y esa es la labor de la inteligencia. Esa es la labor de la comprensión. Esa es la labor de acercarse al país y verlo con amor y con frialdad. Con deseo de servirlo y de entenderlo, no con el deseo de actuar sobre él de una manera mágica. Y reconozco también que por cuestiones circunstanciales Venezuela se ha olvidado un poco de sí mismo. El problema no es material, el problema es mental y emocional. El problema es mental y emocional. El problema es mental y emocional. Sobre roca, piedra sobre piedra, testigos y culpables de una época revuelta. Se morderá la cola esa culebra siempre inquieta. Si a mí me lo preguntan, quiero pan, no me metralleta. Emilio desde el piano dijo: Horacio, dame letra. Yo le dije: si va, puse la pela, ahí la sepa. ¿Cómo ayudamos a darle fin a toda esta mierda? Zapateo a tus zapatos, rimas nuevas, todo. Viento huracanado, la casa me la revienta, pico y pala, cuesta abajo, envuelta en llanto, hecha leña. Después de tanta histeria, ya haber fumado piedra, con cincel está grabado que esto se regenera. Después de tanta histeria, ya haber fumado piedra, con cincel está grabado que esto se regenera. Que les incumbe, es una tarea que les exige la historia y que les exige el tiempo. Las
más hermosas, de las más importantes, de las más heroicas tareas que fue ofrecida nunca a una generación de venezolanos. Se me portan mal, me juegan camomila y me dejan sin real. Pero aquí es donde tengo que venirla a visitar, porque usted quiere estudiar en la Universidad Central. Que me pongo, nunca lo logro. Relajo corredera y demasiada moto. Después de las 5 de la tarde, todo el mundo nervioso, porque aquello se vuelve la ciudad de los locos. Siempre es un engaño, un tremendo engaño. Véngase pa'l pueblo, a ti la voy a esperar, porque si tenemos montaña y sereno, 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 montaña y sereno. Véngase mi China, aquí la voy a esperar, porque si tenemos montaña y sereno, 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 montaña y sereno. Les habló Humberto Sánchez Amaya en el Mi Open Radio por Humano Derecho de Radio Estación. Nos vemos la próxima semana.